demasiado lejos. Gingun está llegando. Doing B va a poder enfrentarse a Broxa. Ay, llegaría una carta amarilla. Quiere forzar uno contra uno. Están esperando los jugadores de FunPlus Phoenix. Quieren llevarse aquí un asesinato. Llegaría Reckless en una posición bastante incómoda. El WX para poder alcanzarlo. Están muy mal parados. ¿Qué pasó, Fnatic? Quedaron en una posición complicada. Doing B alcanzando a Broxa. Va a tener que utilizar el destello mientras todos los jugadores de FunPlus Phoenix alcanzarían a Broxa. Lo dejan mal parado. Destello por todas partes. Va corriendo Tian. Lo van a asesinar. Primera sangre en las manos de Reckless. Problemas para Doing B. Estaría bajo su torre. Va a poder escaparse. Pero y él está por debajo en súbditos. Tendrá que cuidarse mucho el carril inferior de Fnatic porque se está moviendo este Gragas. Quieren forzar una pelea. Está llegando Hillisang también. Mal posicionado. Van alcanzando. Reckless corre por su vida mientras es alcanzado Hillisang, que no tiene destello. No tienen forma de hacer nada. FunPlus Phoenix responde. De hecho, también le da un asesinato, Álvaro. Quieren aquí forzar una pelea en el carril inferior. Los jugadores de Fnatic, se mueve Broxa. También quieren llegar bajo torre, pero se mueve muy bien este Gragas. Está Hillisang. Se metió en el lugar equivocado. Son 3 contra 4. Llega también Nemesis desde el carril central. Van a matar a Chris, pero resiste. ¡No! Logran matar a Hillisang. Segundo golpe de Nemesis. Lo van a matar. Es un 2-1. Los jugadores de Fnatic muy desconcentrados. No logran ejecutar bien bajo la torre. Y quieren seguir. ¿Por qué van a hacer? Llegaba una onda sónica. Reckless se tanquea los golpes de la torre. Problemas para Chris. Correrá por su vida mientras llega también Broxa. Van a matar a Reckless. Van a matar a Reckless. Destello inmediato. Logra asesinarlo. Broxa también va a caer. Destello inmediato. Correrá también con la onda. Mientras puede utilizar el heraldo de la grieta. Que va a destruir la torre de inmediato. Gran definitiva. Vamos a alcanzar a Hillisang. Corre por su vida. No tiene definitiva, pero quieren matarlo. Ahí es. Esto es una belleza mientras va a llegar el destino al carril inferior. Definitiva. Correrá por su vida. Llega también una descarga de cañones. Una gran iniciativa con el cronómetro. Se mueve muy bien Nemesis, pero está llegando Whippo en el momento indicado. Llegarían 5 contra 4. Nemesis corre. Van a llevarse el heraldo. Quiere seguir con la pelea. Una onda sónica. ¿Será que puede brotar? ¿Será que puede llegar? Van a matar sin problemas a Doing B sin tener oportunidad de utilizar su intervención, pero van a matar sin problemas a Broxa. Correrán en contra de Chris. Llega Whippo. Logra darle a Gingun. Quiere utilizar el destello y logra escaparse. Se va a convertir en Meganar y tal vez los pueda tirar contra el muro. Rafa, si no, esto. No, queda a favor de la escuadra de FunPlus Phoenix. Uy, ¿pero qué hizo Hillisang? Utiliza la definitiva, pero por poco muere, por poco muere. Corre, corre por su vida. Está llegando Gingun, lo puede tirar a través del muro. Ahí está el asesinato para Gingun. Y aquí está llegando Hillisang, puede forzar una pelea en contra de Crisp. Logra alcanzarlo, ahí está el daño, ahí está el destino. Son 4 jugadores de FunPlus Phoenix, tendrá que correr por su vida. El sacrificio va a ser Hillisang, otra vez. Por no leer bien dónde. La torreta del carril central, que ya vemos que la amenaza Fnatic. Oh, llegaba también Reckless. Falla su W. Mientras Gingun, último golpe. Reckless, le faltó un golpe para matar a Gingun. Llegaba también Tian. Lo van a asesinar. Gran trabajo. Doing B para darle el último golpe bajo torre. Mientras en el carril superior. Centinelas, los jugadores de FunPlus Phoenix están con la ventaja total. Quieren aquí forzar una pelea. Logra utilizar un excelente Meganar. Hillisang para sacar a su compañero de una posición complicada. Alcanzarían a matar sin problemas a Nemesis. 2 asesinatos para los jugadores de FunPlus Phoenix. Se llevan la torre también. Problemas para Whipple. Alcanzado. No, está Hillisang dispuesto a responder. No tiene destello, eso sí. Ya lo ven con la definitiva de Twisted Fate. Problemas para Tian. Es alcanzado por muchísimo control. Llegaría Hillisang siendo la línea frontal. Whipple quiere asegurarlo, pero ahí está. Barón y Beamen para los jugadores de FunPlus Phoenix. Van a asegurarse los 2 asesinatos. Y qué mejor manera de asegurarlos que todos por Whipple. Todos por Whipple. Llega Nemesis también. Quiere ayudar a su compañero. Lo que utilizar el destello. Ahí está el golpe. Ahí está. Es legendario el WX. Problemas para Nemesis también. Creo que va a morir también, sí. Rafa. Una teleportación. ¿Se alcanza? A ver. No hay nadie que corte. Uy, pero estaba el daño justamente. Le alcanzó. Gran entrada por parte de Reckless, pero ahí estaba la protección por parte de Crisp. Quieren forzar algo en contra de Hillisang, que va a morir. Aquí llegaría Tian alcanzando a Nemesis. Lo van a asesinar sin problemas. 11 asesinatos. Derriban sin problemas a Whippo. Quieren llevarse al inhibidor del carril inferior. Va a ser sin problemas asesinado. Whippo va a ser el último golpe. Lo van a matar. Gingun, Gingun, el último golpe. Ahí está. 3-18 el marcador. ¡Qué estompeada! ¡Qué dominio! ¡Qué daño el que están haciendo los jugadores chinos! Primera torre que defiende el nexo destruida. La segunda la van a acabar. Pudieron haber hecho bailar el heraldo, Rafa, pero no lo hicieron por...